Allí está justamente la puesta en marcha de la competencia, donde el argentino desde el quinto lugar comenzaba una gran remontada. Ya se ubicaba tercero tras la curva número uno. Una muy buena carrera. En realidad la había clasificado quinto. Uno de los competidores que estaba delante de él no pudo ser de la partida, por eso le quedó un hueco. Pudo saltar rápidamente una posición más. Rápidamente se colocó segundo Guerrieri y lo tenía a Daniel Ricciardo, a uno de los pilotos que se codea ya en esta categoría con la Fórmula 1, piloto de reserva del equipo Red Bull. Exactamente, uno de los jóvenes talentos que promociona justamente la bebida energizante. Y aquí el trompo del ruso Alesin, el puntero del torneo, que se queda sin sumar en esta segunda carrera, lo que abría todavía más las puertas para que la victoria de Guerrieri, de darse, si superaba a Ricciardo, le permitía todavía mantener ciertas esperanzas en el título cuando solamente va a quedar o está pendiente la competencia de Barcelona que cierra la temporada. Claro, quedan 30 puntos en juego. Esta es la detención de Ricciardo, es un momento clave de la carrera. Ricciardo fue mucho más rápido que Esteban Guerrieri en la detención en boxes, pero aún así Guerrieri se las arregló luego para descontar tras la parada a un ritmo frenético realmente. A razón de medio segundos a 8 décimas por vuelta descontaba el puntero de la carrera. Recordemos que en la World Series hay parada obligatoria los días domingos para cambiar neumáticos. También se cambia la incidencia aerodinámica. Y a partir de allí Guerrieri, en cualquiera de las dos condiciones, ha demostrado cómo se adaptó a este trazado de Silverstone y comenzaba esta arremetida. Recortaba segundos tras segundos. A la cuerda, siguiendo junto con sus mecánicos muy atentamente la acción del piloto argentino, en el cual ha confiado y le ha permitido este tipo de lucimiento, ¿no? Recordamos que el ISR, el equipo para el que corre Guerrieri, no es el equipo más poderoso de la categoría, ¿no? De hecho, es el Tech One, el equipo para el que corre Ricciardo y Jean-Éric Vergne. Ahí la primera intentona de Guerrieri no pudo y ahora sí, concreta, en la última vuelta, Ricciardo no lo esperaba, en el único hueco que había. Se metió el argentino Esteban Guerrieri para alcanzar una victoria increíble, el festejo de su gente y de esta manera acallar los rumores, la gente del equipo de Ricciardo. Quería sacar la cámara directamente, ¿no? Con toda la bronca contenida, Guerrieri les mostró en la pista otra vez por qué es uno de los grandes, por qué ya había demostrado el día anterior todo lo bueno que podía hacer. Y aquí los festejos. Miren, miren. Les muestra. Claro, llama a la cámara, Guerrieri. La cinta no está. Llama la cinta, claro. Ahora, miren. Ante todo el público, Guerrieri se pegaba una cinta en la boca como para decir, señores, por una cinta no gano una carrera. Lo gano por talento, por conducción. Himno argentino en Inglaterra. Todo un hito. Aplausos para otra victoria del argentino Esteban Guerrieri en la World Series. Quedó a 16 puntos de Alesin cuando quedan 2 fechas, 30 todavía en juego. Así que las esperanzas para el piloto de Matadero siguen intactas. Hay que hablar que...